Gracias a toda la gente que continúa con nosotros. En este momento tenemos una importante entrevista. Estaremos conversando con Franklin Romero, diputado, candidato a senador y presidente del PRM y aquí a nivel provincial. Nosotros estaremos hablando del porqué. Estaremos hablando del por qué la oposición o el PRM y él propiamente pues no aprobó o no estuvieron de acuerdo con los 25 días del estado de emergencia que pues propuso el gobierno dominicano. Buenos días, Franklin, ¿cómo estás? Muy buenos días, Carolina, Fulvio, Francis y a todo el pueblo. Gracias por la invitación. Esta entrevista virtual, usted en San Francisco y yo en Santo Domingo en este momento. Y aquí estamos para responder a cualquier pregunta que ustedes tengan, cualquier información que sea necesaria dar al pueblo a través de ustedes. Bien, llamó la atención que el presidente de la República haya propuesto nueva extensión de 25 días para el estado de emergencia, por múltiples razones que luego podríamos analizar, y que el Cámara de Diputados ha planteado 17 días. ¿Qué nos puede decir? ¿Cuál ha sido el criterio que ustedes han asumido para que el pueblo entienda y nosotros poder entender? Pues bien, es de todos conocido que el Poder Ejecutivo envió una extensión del estado de emergencia, primero al Senado, que como corresponde, donde fue aprobado 25 días que solicitaba el Ejecutivo, y luego enviado a la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados, al final, te puedo decir que sí, se aprobaron 17 días porque la oposición nos pusimos de acuerdo en que sí había que prorrogar el estado de emergencia, pero no por los 25 días. ¿Por qué no por los 25 días? Porque la ley es interpretativa y la ley 2108, que regula los estados de detención, pues dice que no puede ser mayor al inicial aprobado antes, para la redundancia. Y el pasado fue de 17 días. El primero fue de 25 días y el segundo de 17 días. Depende cómo se interprete. Pero sí, lo que ha hecho la oposición es mantener a raya al gobierno. Recordemos que las leyes y la constitución está hecha para que los pueblos y los representantes pues puedan controlar al gobierno, no que el gobierno controle al pueblo y al representante a través de las leyes. Por lo tanto, nos acuerdo que se aprobaron 17 días. ¿Por qué 17 días? Porque eso nos da a nosotros la facilidad o la facultad de exigir algo que el gobierno tiene que cumplir, que no lo ha cumplido, que es informar al Congreso constantemente, sí, de los pasos que se están dando en un estado de emergencia, cosa que el gobierno no ha hecho. Aparte de eso, la gran cantidad de casos de corrupción que se han denunciado en lo que tiene que ver con compras y contrataciones, y también el accionar del gobierno en el enfrentamiento contra esta pandemia. El Ejecutivo siempre va a tener la opción de solicitar otros 15 días, otros 25 días, lo que ellos consideren. Y nosotros vamos a actuar de acuerdo a la ley y de acuerdo a tener un poco, ya diríamos nosotros, un poquito de no de presión, sino un poquito de poder agarrar al gobierno, de poder fiscalizarlo constantemente. 25, al final, si nosotros entendemos que 17 días poco, al gobierno le salió mejor, porque ellos pedían 25 en la pasada y se le dieron 17, y ahora se están dando 17 más. O sea, que el gobierno tiene ahora 34 días. Entonces, es un arma de doble filo, podría decirse. Es un arma de doble filo. Yo era lo que estaba de acuerdo en que no aprobáramos 17 días. O aprobábamos los 25 o no aprobábamos los 25. Siempre y cuando nosotros hemos estado haciendo exigencia al gobierno de que nos dé al Congreso, que es lo que manda la ley, un informe de lo que están haciendo en este estado de emergencia. Y nosotros tenemos mucha tela por donde cortar. Julio. Precisamente ahí, diputado, buenos días, qué placer tenerlo. Buenos días, Fulvio. El estado de emergencia, se erogaron recursos para eso y también un préstamo que fue a través del Fondo Monetario Internacional, y más de 1.500 millones de pesos en donaciones que se han hecho. Y a la verdad,
que hace falta que se le diga a este pueblo en qué se está invirtiendo eso y cómo se está invirtiendo, porque todavía, por ejemplo, materiales e insumos médicos brillan por su ausencia y son las donaciones que han llegado a los hospitales en la mayoría de los casos. Y también tenemos el caso de las pruebas. Apenas 448 pruebas se hicieron ayer. A ese paso vamos a llegar al siglo XXII y no vamos a terminar con la prueba en la población. ¿Qué está haciendo la Cámara de Diputados, especialmente la oposición, para legislar, para fiscalizar, para vigilar lo que se está haciendo en ese estado de emergencia? Si nos damos cuenta, el Congreso en su totalidad, llámese el Senado y la Cámara de Diputados, pues solamente ha sido convocada para conocer los estados de emergencia. Solamente. Y lo pudimos ver ayer cuando nosotros forzamos para que se conociera el anteproyecto de ley que trata sobre la devolución de los fondos de la AFP a los cotizantes. Pues mira, nosotros solamente lo podemos hacer cuando estamos en sesión. Pero hasta el momento no nos han dado la palabra. El presidente de la Cámara de Diputados ha manejado el hemiciclo como si fuera su casa. Y ayer lo pudimos ver, ayer lo pudimos comprobar, donde faltó a los estatutos de la Cámara de Diputados, al procedimiento en sí, donde no nos permitió la palabra a nosotros, solamente que a algunos voceros. Y definitivamente se están manejando de una forma donde no nos quieren dar información y nosotros todavía el PLD, por más que sea, todavía es mayoría. Y donde hay mayoría, podemos ver que en el Senado, 22 senadores de ellos que no salen porque algunos están enfermos, que no dan la cara al pueblo, pero más sin embargo, ellos se meten en el Senado a conocer el estado de emergencia y cualquier cosa que sea del interés del Poder Ejecutivo. Ahí sí no hay enfermedad. Más sin embargo, la mayoría de los diputados del gobierno, pues lo que querían era salir rápido de ahí, porque ellos entienden que estaba muy expuesto, que 143 diputados ahí, que podíamos contaminarnos, que podíamos contagiarnos, más sin embargo, porque lo convoquen un día por 2 horas, 3 horas, están gritando y están ganando más de 300,000 pesos. Sin embargo, los policías, los guardias, los médicos, los enfermeros y demás que están en la calle trabajando 24/7, eso sí pueden estar ahí ganando apenas 7,000 u 8,000 pesos. Entonces, para algo sí, para algo no. No. Nosotros debemos estar en sesión permanente, que es lo que nos están evitando, justamente para nosotros, Fulvio, fiscalizar lo que está haciendo el gobierno con el dinero del pueblo. Respecto a lo que tú dices, es muy fácil calcular, porque a nosotros nos presentan números, y te voy a hablar de algo. La señora Iris Cuava, en un operativo que hicieron recientemente en San Francisco de Macorís, llevaron 80,000 libras de pollos, dieron 27,000 raciones, que eso lo están haciendo ilegal primero, porque lo están haciendo con los candidatos de nuestro pueblo, lo están haciendo en todos los pueblos. Salen de 5 a 12 a regar raciones, y lo están haciendo de una forma ilegal, violando el toque de queda. Entendemos nosotros que lo que tiene que ver con el plan social, con los guardias, los policías. Pero ven acá, eso es grave. ¿Perdón? Eso es grave lo que tú estás denunciando. No, pues no, ustedes vieron una rueda de prensa, y yo, por no mencionar nombre, ahí debería estar el plan social, debería estar la guardia, la policía, y los voluntarios, como dicen ellos, del plan social, haciendo esa gestión, que deben de hacerla de por sí, eso lo aplaudimos. Y no importa la hora que lo hagan, vamos a decir, pero que estén los candidatos del gobierno en esas actividades, entonces es una doble violación. Nosotros estamos exentos del toque de queda, el Congreso, porque debemos estar en sesión permanente. Mas sin embargo, no lo hacemos. Mas sin embargo, ellos salen con todo lo del candidato a presidencial del gobierno, con los diputados y representantes incluso del senador, entregando las raciones, identificado incluso con suéter, con la cara del candidato presidencial. Entonces, la señora Iris Cuava dijo que en menos de un mes ellos habían entregado 46,000 raciones en San Francisco de Macorís. Y si tú divides 46,000 raciones entre 30 días, te va a dar a 1,500 raciones diarias. Eso lo está haciendo Fuerza Viva Duarte, si es el gobierno.
con donaciones. Y respecto a lo que dice Fulvio, del dinero, de las donaciones que han recibido las diferentes instituciones para emprender esta pandemia del sector privado y el dinero que nosotros hemos aprobado, o que aprobó, mejor dicho, los diputados y los senadores que aprobaron de préstamos por si acaso, equivalen a casi 1.050 millones de dólares, y estamos hablando de 60 mil millones de pesos. Si dividimos eso entre 10 millones de habitantes, más las donaciones, a cada ciudadano dominicano corresponden 148 mil y pico de pesos. Y díganme ustedes, ¿dónde está ese dinero? Terrible. Dichas estas irregularidades que de alguna forma nosotros conocemos y recibimos las denuncias a diario, desde la oposición, lógicamente, ¿hay algo que puedan hacer o algunas medidas que estén pensando tomar acciones en torno a todas estas cosas que están sucediendo desde el gobierno central? O sea, más que la denuncia propiamente. Recordemos que nosotros como oposición lo que estamos es para fiscalizar, y no tenemos ningún mecanismo, un estado de emergencia, para invitar o para interpelar a ningún funcionario. Un estado de emergencia. ¿Qué busca un gobierno en un estado de emergencia? Estar por su cuenta, no pedir permiso al Congreso para las compras y contrataciones. Recordemos que todas las compras y contrataciones deben estar avaladas por una aprobación del Congreso, llámese el Senado o la Cámara de Diputados, y luego proceder. Pero no, un estado de emergencia. El Ejecutivo, en verdad, podía trabajar sin un estado de emergencia, decretando el toque de queda, tirando la guardia como tal, que lo hemos pedido nosotros, a la calle para regular y crear conciencia, que también debemos entender una cosa. Esto no solamente falta del gobierno, falta de nosotros, también falta de la responsabilidad también de los ciudadanos que no han acatado. Y si nos vamos a lo que pasó en Puerto Plata, ese mar de gente, lo que significa eso es la falta de confianza en las autoridades, y que viene una persona con quizás con un don divino y dice vamos a hacer esto, y la gente cree en eso porque no creen en las autoridades. Eso está demostrado. Franklin, mañana estamos día 30, termina la cuarentena hasta ahora, y suponemos que escucharemos al presidente Medina entre hoy o mañana, o a Montalvo. ¿Qué tú nos podrías decir sobre esta situación? ¿Termina la cuarentena? ¿Sería extendida? ¿Cuál es tu parecer al respecto? Bueno, la cuarentena no tiene nada que ver con los 40 días. La cuarentena es una... No, lógicamente. Por 5 o 7 días. Y ahora claro, con este nuevo estado de emergencia, que empieza el día primero, porque mañana termina los 17 días, mañana empiezan entonces 17 días más. Vamos a ver con lo que el Poder Ejecutivo, el presidente no, porque el presidente habla muy poco, sino el ministro de la presidencia, que es el que está dando la cara. Vamos a ver con qué salen ellos. ¿Qué esperamos nosotros? En el caso, yo todavía digo, todavía estamos a tiempo de cerrar como cerraron Puerto Plata 7 días. Totalmente, eso fue lo que se debió hacer desde un principio, en las 5 provincias que le han dado uno de los casos más altos de COVID. Mira, precisamente Eufemio Vargas, comerciante local, amigo nuestro, el hermano Eufemio Vargas, ha propuesto y ya lo tiene como una idea de que tengamos 3 fines de semana consecutivos, cierre 24 horas desde viernes a lunes, para alcanzar un nivel o pico que pueda aplanar en lo que respecta a San Francisco la línea o el... ¿Cómo que se llama, Fulvio, la escala? La curva. La curva. La curva. Sí. Entonces, ¿qué te parece? Entonces, ¿cuál sería tu posición como ciudadano y como legislador si requerimos en el país entero un cierre 24 horas? Yo estoy de acuerdo. Si es como dice el gobierno, de que ellos tienen controlado todo, como dijo el presidente, que 80% de las personas de escasos recursos tienen su alimentación asegurada. Estamos hablando que de 10 ciudadanos, 8 están recibiendo las raciones del gobierno, cosa que es mentira, totalmente mentira, porque todavía no lo hemos visto. Raciones que dan para uno o dos días, bueno, pero en total. Mira, aquí hay muchas sugerencias, muchas ideas, y el gobierno no ha querido aceptar ninguna ni de la oposición. Mira, si es tan tal,
que el Colegio Médico Dominicano no es parte de la Comisión del COVID, que son los especialistas, y lo que han utilizado a los guardias médicos y policías para que sean los que tengan al frente ellos en esta situación del COVID. Ni siquiera un médico de la Comisión Médica, los médicos son parte del COVID. Entonces, hay muchas sugerencias donde Luis Abinader, Leonel Fernández, que son los líderes políticos, han invitado al gobierno que se sienten en una mesa y ser parte de la solución, y el gobierno no ha querido. El ministro de Salud Pública va mucho más lejos todavía, porque es el primer político que está politizando esta pandemia y que está al frente de ella, que no acepta nada de lo que la gente quiere entregarle. Más sin embargo, él mismo va y lo busca donde Gonzalo Castillo. O sea, esto es una burla totalmente, y nosotros apenas a dos meses de unas elecciones, pues lo que ha hecho el gobierno es dejarnos nosotros con las manos atadas. No permiten, inclusive, si ustedes buscan una sugerencia, un decreto, no sé qué fue, del ministro de la presidencia, no permiten que los vehículos de emergencia, los bomberos, salgan de día, al menos que sea por orden de ellos. Más sin embargo, después de las 5 viene Gonzalo con todos sus camiones de fumigación después del toque de queda. No, eso es una locura. Bueno, entrando ahora, Franklin, en el tema meramente político directo, con unas elecciones en julio 5, el 5 de julio, ¿cuál es la realidad? Bajo estas condiciones, Franklin Romero, ¿cree que va a haber elecciones el 5 de julio? Sí, yo estoy casi seguro de que va a haber elecciones el 5 de julio. Definitivamente ya hemos visto como esta pandemia realmente, los casos de mortalidad han bajado bastante. Y podemos dar datos de San Francisco de Macorís para que tengamos una idea. En el centro de aislamiento de Aguayo apenas hay 50 personas aisladas que no están enfermos. Simplemente algunos tienen algunos dieron positivo, y por un mapeo, algunos que tuvieron cerca de un dieron positivo están ahí aislados por más de 27 días. El hospital, que tiene unas 200 camas, no tiene a nadie afectado del COVID. El centro que se hizo en la Plaza José Reyes, en la salida a Anagua, tampoco tiene a nadie intervenido. O sea, hay una cosa. Nosotros estábamos muy mal al principio, pero la pandemia, como si ya ha cogido su curso normal, que tiene que coger su alta y su baja, y nosotros en Macorís no estamos mal en lo que tiene que ver con la pandemia, no estamos mal. Lo que sí estamos mal es con la cantidad de pruebas que deben hacerse para poder hacer una evaluación final. No es posible que en una provincia donde hay 290 mil personas promedio se hayan hecho menos de 10 mil pruebas, con todo el dinero del mundo, con todas las pruebas y donaciones que se han recibido, y hay un monopolio respecto a eso. ¿Por qué? Porque no hay voluntad de que esto pase, porque mientras se sigan otorgando estado de emergencia, se va alargando aquel periodo. Pues entonces, vamos cercano a aquello. La Constitución es clara en algunas cosas. Ya Guillermo Moreno lo dijo. ¿Perdón? Veo que Guillermo Moreno lo reconoce, que ellos están procurando extender el plazo para los otros fines políticos. Bueno, sí, porque es que ¿quién está al frente de esto? Poder Ejecutivo. Sin embargo, por eso los resultados que hemos visto, los resultados no son satisfactorios para nosotros, para nada. Yo creo que va a haber elecciones, de todos modos, porque nosotros estamos enfrentando justamente al gobierno para que haya elecciones. La Junta Central, en este caso, ha estado positivo. Incluso ayer pronunció la proclama para las elecciones, el cronograma. Y yo entiendo que va a haber. Y para julio no va a haber ningún problema. Y como dice alguien también, si las personas pueden ir todos los días a los bancos, a los supermercados, a las farmacias, a los colmados, a los mercados, diario, ¿por qué no ir un día a votar? Y también le debe convenir al partido en el gobierno. Ahora bien, lo que tenemos que buscar es la fórmula para ver cómo se llevan a cabo estas elecciones, porque no podemos ocultar que realmente estamos en medio de una pandemia, estamos en medio de una crisis sanitaria. Y lo que hay que tomar es ¿cómo que se dice?
las medidas y las precauciones debidas. En ese sentido, la pregunta que te iba a hacer y una preocupación que he venido planteando hace tiempo sobre las elecciones y la abstención y la legitimidad de la misma, un nivel de abstención importante que se pueda dar de alguna forma, no legitimiza al candidato ganador, que sea un porcentaje de un 20%. Tú sabes que la gente no es tan dada, a veces no se preocupa tanto por estos temas tan importantes, electorales, de voto, de ejercer su derecho. Sabes que casi hay que llevarlos de la mano, venga, voten. Y más con esta situación que se suma, podría haber una cantidad importante de personas que no vayan a votar. Como oposición, como partido mayoritario que no está en el gobierno, ¿están tomando las medidas, están pensando en las estrategias para hacer que su gente vaya a votar? Cierro la pregunta diciéndote. Hace unos días nos llamó un señor al programa de la noche y decía, mira, yo soy del PRM, yo soy más del PRM que el PRM, pero yo no voy a votar, decía el amigo televidente. Entonces eso puede estar pasando en muchos votantes. ¿Cómo va a tratar a trabajar esta parte el partido? ¿Sabes? Lo que sucede es que hay mucha gente que entiende que ese sacrificio que ellos hacen una vez cada 4 años es demasiado. Mas sin embargo, el quedarse en casa es crucificarse usted mismo. Entonces, sí salen a hablar algunos ciudadanos que no ejercen el derecho al voto, pero sí están criticando, pero no hacen nada al respecto. Es por todos nosotros conocido que el día de hay que buscar a la mayoría. Hay que estar la logística que tienen los partidos, los candidatos, que tienen que buscar a sus votantes. Porque la mayoría a lo que están acostumbrados es que hay que dejarle 200, 300 pesos en su casa para la comida, buscarlo y quizá llevarlo de regreso a su casa para que puedan votar. Creo que tienen que cambiar. ¿Cómo cambiaría eso algún día? Con el voto obligatorio. ¿Se han planteado estos temas? ¿Lo han tratado en las reuniones? Lo de la abstención, sí. Llevar la gente, dotarla de mascarillas a través de sus directores a nivel de las provincias. Bueno, la Junta Central, que es el órgano responsable, tiene que tomar esta medida y tiene el presupuesto para eso. Entonces la abstención va a ser responsabilidad también de la Junta, de que dé garantía a esas personas primero de que no se vayan a contagiar, de que van a unas elecciones seguras, y también el descontento y la desconfianza con la gente que salen a votar, mas sin embargo su voto a veces no aparece, le objetan su rechazo al voto. Entonces nosotros como partido, y no solamente nosotros, también lo hace el partido del gobierno, tiene que tener su logística para buscar a la gente, porque al final la gente que decide, lo que tenemos que educar a la gente, la gente va a salir a votar, yo estoy seguro que la gente va a votar. Lo que tenemos que concentrar nosotros en oposición, ya que no tenemos las herramientas que tiene el gobierno, llámese a través del plan social, a través de la tarjeta de solidaridad, a través de Bonogado, Uniluz, que tenemos en la provincia más de 50.000 personas, a lo cual ellos chantajean diciendo, lo han dicho públicamente, que ellos saben quién vota, dónde vota y por quién vota. Y lo amenazan por quitarle las ayudas que tienen. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es concientizar, educar a la gente y a Dios que nos agarre confesada. Franklin, se suma Amado José Rosa al panel, si tiene alguna pregunta. A mí. No, continúen ustedes. Para yo. Un saludo a mi gran amigo de siempre, Amado, y a tu familia. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo te va? Bien. Muchachos. Muy bien. Los míos y los tuyos. ¿Todo bien? Gracias a Dios. Me alegro infinitamente. Sí. Bien. Adelante, joven. Sí, gracias, dale. Me surge una inquietud. Es que has descrito una situación que es grave, porque mientras el gobierno mantiene confinado al pueblo, se aprovecha, yo lo he dicho y lo he criticado, de que están utilizando la crisis para promover a un candidato. Pero ahora con tus datos, a partir de las 5 de la tarde, lo que uno imagina en su casa, porque no he salido, no he intentado andarle adelante a la policía ni romper, porque gracias a Dios no he tenido la necesidad, pero uno supone que lo único que anda en la calle son las patrullas y no los políticos haciendo el plan de la presidencia con los candidatos en cada municipio. Pero ellos hicieron una rueda de prensa,
Ustedes la vieron, eso, todo el mundo vio eso y participaron, la mayoría de los pagineros participaron ahí. Nosotros pudimos ver a la diputada Milady Núñez, a la cabeza de ese operativo, representando al gobernador, cuando realmente había un gobernador, vamos a decir, interino, que es Rafael, y también estaba ahí. Ahí estaba Luis Yanguela, para llamarlo con su nombre. Luis Yanguela del Plan Social. Ahí había una representante del senador en ese operativo. Entonces, ¿eso es plan social? Eso no es plan social, por favor. Están haciendo una política desleal. No sé, no es, perdón. Una política desleal. Van forzada. Entonces, desleal, porque mientras nos tienen a nosotros guardados, dice Francis, ellos salen, pero ellos salen también con lo mismo. Porque si van a hacer ese operativo y van a estar ahí los diferentes autoridades, invítenlo a todos. Más sin embargo, yo que no caigo en el toque de queda por mi condición de legislador, pues tampoco me atrevo a salir para hacer un enfrentamiento como policía y para cumplir también, porque qué necesidad yo tengo de salir. Yo puedo hacer mi operativo, yo hago mi operativo de 8 a 5 y diario estamos regalando 200, 300, 400, 500 raciones y ni siquiera nos estamos publicitando, sino lo que estamos haciendo es nuestro rol de ciudadano, ni siquiera como diputado. Porque la Cámara de Diputados es otro, que el presidente de la Cámara nos ató la mano. Para este tiempo dan dinero que para Bichuela, que dan dinero para esto, que para la madre. Le hemos solicitado al presidente, que ayer lo vimos por primera vez, que desembolsara todas las ayudas que da para nosotros tener algo en la mano y que pueda llegar a la gente. Ni siquiera nos contestaron. Creo que dieron un bono de 50,000 pesos a cada uno de los diputados. Oye. Franklin, ante todo esto y estas diferentes situaciones tan graves que has citado acá y que de alguna forma conocemos, ¿qué continuará haciendo el partido, que te preguntó como presidente del partido a nivel provincial, el PRM ante la pandemia? O sea, ¿cuáles son las iniciativas? Hemos visto donaciones, ayudas, colaboraciones. De por sí caímos en lo mismo. El candidato oficialista está muy por encima a nivel publicitario, de entregas. O sea, el gobierno de alguna forma se ha convertido en la imagen de Gonzalo. Esa situación que se entiende que tiene el oficialismo con su candidato y ustedes con Luis Abinader a la cabeza, ¿cómo están lidiando con eso? ¿Qué van a hacer o qué continuarán haciendo en torno a las colaboraciones al pueblo? Pues mira, nosotros seguiremos haciendo lo que estamos haciendo por nuestro lado, dando las ayudas tanto a los hospitales, a la persona, a través de las raciones alimenticias, a través de las medicinas. Es lo que nos queda, porque nosotros sí que estamos pensando más como ciudadanos, que no tenemos una labor social, una responsabilidad, porque no somos gobierno. Mas sin embargo, estamos haciendo de gobierno, porque somos los que damos la cara. Desde que empezó esta pandemia, Carolina, yo he estado en la calle día tras día, exponiéndome, sacrificándome, día tras día. Mas sin embargo, nosotros no hemos visto a las autoridades realmente de este gobierno, lo que han sido electos, no lo hemos visto dando la cara, ¿eh? Y puedo decir yo de uno más que otro que han tenido unas situaciones difíciles, como el caso de la diputada Milady Núñez, que ha sido una de las familias más afectadas, a quien tengo que sacarle su comida a pata, ¿eh? Y tengo que entender eso. Mas sin embargo, las autoridades no han respondido. Ahora ellos van a salir, ahora, porque ahora sí que empieza la campaña, y estos 15 días que se avecinan, ahí que nosotros vamos a ver grandes cosas. No solamente para enfrentar la pandemia, sino para salir adelante. Porque los números realmente no le dan. Y definitivamente, la gente está como el tiempo de Balaguer. Cogemos la fundita y no votamos por ellos. Y eso es lo que va a pasar. Yo le digo a la gente, cojan, porque no es que ustedes están cogiendo. Ustedes pagaron por eso hace tiempo. El Estado debe ser garantista de la salud, de la educación, de la alimentación, de la vivienda, del empleo, de la seguridad. Y ahora mismo, ¿qué es lo que estamos viendo? En 4 años está viendo algo ahora. Pero nada, más para adelante vive gente y el pueblo ya no es tan bruto como antes. Ya el pueblo vio los ojos, ya el pueblo tiene esa herramienta que tenemos nosotros y el mundo cambió. A nivel provincial, ¿cómo está organizado el PRM para contactar o conectar con los diferentes sectores? Aparte de tú, que estás haciendo un trabajo increíble en los diferentes localidades de la provincia, pero el PRM como tal, ¿cómo están organizados para estar con su gente? Pero Carolina, nosotros ganamos 14, 18 municipios y distritos a nivel de ayuntamientos.
Sí, pero en la práctica. En la práctica. Por eso es una forma de decirte cómo estamos en la práctica. Nosotros somos las autoridades de cabecera en 14 municipios y distritos. Y estamos trabajando con cada uno de los alcaldes, donde Luis ha venido a San Francisco de Macorís constantemente, apoyar a cada uno, a traer ración, a traer ayuda, tanto de pruebas rápidas, de alimentos, de insumos, de todo lo que se necesita. Y nosotros estamos primero enfrentando esta pandemia. Pues nosotros queremos que el pueblo salga a votar, pero queremos un pueblo sano. Y eso es lo que estamos haciendo. Y lo vamos a seguir haciendo. Yo diría que si fueran hoy las elecciones, no hubiese segunda vuelta. Ese otro punto, Amado, muy importante. Debió modificarse la Constitución para evitar la segunda vuelta en este tiempo. Ese es mi pensar. Porque al final, con la abstención, que es lo que buscan los gobiernos, entonces tienen un punto a su favor. Y yo soy claro y preciso en esto. Yo te puedo decir, si el PLD no hubiese interesado que Leonel Fernández fuera candidato, Leonel no hubiese sido candidato. Porque ellos manejan todos los estatus del gobierno, del Estado. Llámese Junta Central, Tribunal Superior Electoral, Constitucional y demás. Pero a ellos les convenía una segunda vuelta. Pero en primera vuelta, si Leonel no era candidato, en primera vuelta yo estaba seguro. Pero, con el perdón, Franklin, hay una cosa, la segunda vuelta es igual para todo, y lo que es igual para todo no es ventaja, en el sentido siguiente, el PRM puede fácilmente negociar con Leonel Fernández en una segunda vuelta y ganarle al PLD. Ahí yo no creo que el PLD negocie con Leonel, porque las malquerencias son tan fuertes. Aunque bueno, uno en política no duda nada, pero las malquerencias son tan fuertes que no creo que él vuelva a negociar que él vuelva al PLD ni siquiera por una negociación política. Lo que quiere decir que en una segunda vuelta ustedes pueden ganar todavía. Sí, pero cuando me refiero a una segunda vuelta es por la situación que estamos viviendo con la pandemia. Ok, te entiendo. O sea, eso es de nuevo volver a la conglomeración de personas a que puedan exponerse en este momento que estoy hablando. Sí, pero sí. Como está en la Constitución, tenemos que respetar la Constitución. No, pero claro. Debió hacerse un llamado justamente en medio de la pandemia. Ok. Franklin, finalmente yo pienso que no debemos de dejarte ir sin preguntarte el tema de los fondos de pensión, el 30%, que no sé si te preguntaron eso los muchachos. No, ahora mismo sí. Esa era mi última pregunta. Ok, ok. Aquí. Okay. Pero está bien algo. Dile, Fran. Mira, Odino, ¿cuál es tu opinión con relación a eso? Hace un mes aproximadamente el diputado Botello presentó un anteproyecto donde solicita por ley que las AFP puedan entregar a los cotizantes hasta un 30% de sus dineros ahorrados. Ese anteproyecto lo firmamos unos 27 diputados inicialmente, y ya teníamos al día de ayer unos 70 diputados de diferentes partidos, incluyendo el partido del gobierno. En la sesión de hace dos semanas, donde se le dio al Ejecutivo los 17 días anteriores a esto, pues no se nos permitió modificar la agenda para que se conociera. Ayer, por fin, fruto de las gestiones que hicimos con Botello a la cabeza, pues logramos que el presidente, aún en contra de, aún muy obvio que no le interesaba que eso se conociera, porque no logramos modificar la agenda y se conociera eso. Ahora, después que se conoció que todos votaron, todos, incluyendo los diputados del PLD votaron, en su gran mayoría, para que se conociera en la agenda, pues luego que llegó el punto, el presidente abruptamente y violando todos los estatutos que tenemos en la Cámara de Diputados y violando el total procedimiento, pues cerró la sesión mandando el anteproyecto a tres comisiones. Hemos visto cuando ellos someten un préstamo, cómo los préstamos lo aprueban en un día, dos días. Pero esos préstamos no van para el pueblo, a diferencia del dinero de la AFP, que van para un promedio de 4 millones de habitantes. Entonces, esos préstamos que ellos aprueban así, si lo pasan ellos. ¿Qué pasó ayer? Que no se nos permitió a nosotros, como te dije, en total violación al procedimiento. El presidente lo hizo, atento a él,
realmente es el árbitro, que nosotros pedíamos que se librara de los trámites legales para que se conociera de inmediato. Íbamos a debatir, y los que estuvieran de acuerdo, iban a votar que sí y lo que no. Por eso yo buceaba cada rato, ustedes me vieron en las noticias, donde yo decía, buceaba, que se conociera en ese momento y que contara en acta lo que votaron y no votaron. Porque aunque quizás sea un proyecto populista, pero ven acá, el pueblo popular, a las elecciones va la gente, no es porque tú tengas, porque tú seas médico, porque tú seas abogado, porque tú, sino porque tú eres más popular entre tu demarcación, entre los comunitarios. Entonces nosotros tenemos que servirnos al pueblo, y nosotros que somos representantes, ¿qué es lo que estamos mirando? Que el pueblo nos ha pedido que quieren ese dinero, porque en esta pandemia, son pocos los que van a ver ese dinero. Sí, entonces lo mandan a una comisión, a tres comisiones. Por todas las informaciones de orientación. Lo mandan a tres comisiones y lo dejan que se muera ahí. Pero vamos a seguir luchando por eso, porque nosotros bueno. Primero que tenemos que luchar por el pueblo. No solamente lo de oposición, también lo del gobierno. Franco, ok. Bueno, gracias. ¿Tiene algo, usted? Franco. Sí, no, es simplemente comentarte como ciudadano y como preocupado por esta situación. Recuérdate que ese dinero, ¿de dónde va a salir? Porque a la fecha ese dinero no está en efectivo. Y según un cálculo de lo que sea, ese dinero va a llegar a mano de los ahorrantes y se puede gastar en un 2x3 durante la pandemia y no va a tener mayores beneficios, más 11 años que representa ese 30% de reserva y de beneficio perdido, con una tercera parte cuando lo vengan a... Es decir, es algo que ustedes deben de ponderar también, porque bueno, el dinero no es tan efectivo, ¿eh? Francis, lo que sucede es que tenemos una ley, que es la ley del fondo de pensiones, donde el 100% de ese dinero del ahorrante no se puede utilizar para lo que ellos lo han utilizado para bonos, para préstamos. Ustedes deben de legislar ahora para ese 30%, que es el canje legal, debe estar en el Banco Central. Y estamos hablando de hasta un 30%. O sea, que quedan un 70%, que es lo que debe estar en lo que sucede. Lo que sucede. Ahí hay gato entre macutos y ahí están, ahí hay unos poderes, ahí hay unos intereses, y vamos a aclarar los intereses de los bancos. Pero los bancos son los que manejan la AFP, son los que manejan la economía de este país. Pero que hay que buscar una fórmula tanto para el ahorrante como a quien maneja los fondos de pensiones. Garantizar ese dinero es fundamental, y creo que la ley, si hay que hacerle algunos arreglos para poder afinar a lo que es el deseo final de cualquier trabajador cuando se jubila, de que ese dinero le llegue, porque yo sé que están usando ese dinero, en gran parte el gobierno lo tiene usado para pagar intereses y préstamos. Ahora, para que 3 años ese dinero va a estar. No está, es por eso que te digo. No. Una persona que tenga 60 años, en 30 años, ¿va a recibir ese dinero? No, imposible. Lo que sucede es que ese dinero debería estar prestado en bonos, pero ese dinero no está en bonos, pero eso lo ha utilizado el gobierno para muchísimas situaciones. Bueno, hay gasto entre macuto. Bueno, sí. Gracias, Franklin, muchas gracias. Gracias, Frank. Aceptar la invitación. Como no, gracias, igual a ti, pasa buen día. Gracias. Bueno, señores, han visto ustedes la participación de Franklin Romero, diputado del Congreso Nacional por la provincia Duarte, un candidato, candidato a senador del Partido Revolucionario Moderno y un hombre trabajador. Señores, yo me he sorprendido con Franklin. Cuando Franklin estaba en Jobo Bonito, yo nunca me imaginé que iba a ser un tribuno. Un tribuno. Estaba muy bueno. Bueno, así. Y mira. Y lo felicito por eso. ¿Tú sabías, amado, algo? Ajá, dime. Mi candidato a senador. Ajá. Franklin Romero. Ok, perfecto. Usted está en la línea. Así es. Bueno. Bueno, ahí está. Muchísimas gracias a Franklin, presidente del Partido Revolucionario Moderno a nivel provincial y candidato a senador por el PRM. Ya ustedes saben. Muchísimas gracias, Franklin. Buenos días. Muchas gracias. Buen día. Hasta luego. Vamos nosotros a continuar en este momento con WhatsApp. Hacemos el feedback con la gente. Iniciamos con el 2643. Dice, buenos días. Yo soy zapatero.
y el gobierno no ayuda a uno. Además, trabaja cuatro meses al año. Empezamos a trabajar en agosto y no paramos, y nos paramos en noviembre. Él refiere como al tiempo que trabaja y que no está recibiendo ayudas. Si son organizados, deben de hacerse asesorar. Sería interesante referirlo a la oficina de apoyo a las pymes en la Universidad Católica Nordestana, en la sede aquí en frente al parque, para que pueda, como es el sector, yo sé que tiene una regulación, yo creo que sí que puede asistir. Ahí dice Juan Abreu del Aguacate, dice, José Amado duró muchos años siendo procurador y ese tiempo le dieron todo, hasta exoneraciones, y por supuesto ahora no necesita nada, dice Juan Abreu del Aguacate. Oye, señores, ese compisco ex procurador y abogado, esa es su realidad. Amado, seguimos. Hay que dejarlo que hable, porque ajá. Buenos días, distinguidos. Toda aquella persona que no tiene un buen sueldo con los niños en casa tiene un problema. Me parece que tienes razón. Se tiene que enseñar a pescar y no dar, pero también hay personas que no piden. Hay que enseñar a los políticos a no robar. Bueno, dice Dylan de las Guaranas, hola, yo en lo que busca es sonido,